Saliendo desde Guadalajara, a unas 2 horas y 10 minutos de camino, se encuentra otro pueblo mágico de Jalisco, Tapalpa. Pueblo que se distingue por su belleza natural, arquitectura y espacios asombrosos ideales para un paseo lleno de adrenalina o una estancia romántica para los que así lo prefieran. La llegada a Tapalpa es por una carretera un poco sinuosa y en fines de semana con muchos turistas, por lo tanto con tráfico, así es que no desesperen. Como lo he hecho en videos anteriores, les recomiendo realicen la visita entre semana para poder disfrutar del pueblo en total paz y quietud. Tapalpa, al igual que Mazamitla, al ser un pueblo mágico enclavado en una región boscosa, cuenta con cabañas en las que se puede pasar la noche de manera muy agradable, pero también cuenta con la posibilidad por la cercanía con Guadalajara de realizar un viaje de entrada por salida en un mismo día. A la llegada al centro de Tapalpa, con lo primero que te vas a topar es con sus dos iglesias, tanto la que está consagrada a Nuestra Señora de Guadalupe como la que está consagrada a San Antonio. El jardín central, además de tener su tradicional kiosco, cuenta con unos portales en los cuales podrás disfrutar desde pan recién horneado hasta café o un chocolate caliente. A lo largo de la calle Matamoros, que es la que corre desde el jardín central hasta la parte trasera del mercado, puedes encontrar diversos puestos de comida y antojitos tradicionales. Y también se cuenta con una serie de restaurantes más formales con comida tradicional mexicana e internacional. El clima en Tapalpa por lo regular es fresco, en invierno ha llegado hasta los menos 2 grados centígrados, en verano la máxima es raro que esté por arriba de los 29 grados centígrados. Casi siempre el cielo está nublado o incluso lloviendo, pero la temperatura media es de los 15 grados centígrados. Por lo tanto, les recomiendo se lleven ropa abrigadora o comprar algo ahí mismo en el centro del pueblo. Ya estando en la cabaña, no hay nada como poner la leña en la chimenea para estar calientitos. A tan solo 9 minutos del centro de Tapalpa y yendo a las famosas piedrotas, se encuentran las ruinas de la primera fábrica de papel de América Latina. Este lugar, construido en 1840 y que estuvo en funcionamiento hasta 1923, es un bello lugar para explorar e imaginar la antigua vida del lugar. Sus ruinas, cubiertas de maleza, son perfectas para ser fotografiadas.
Y a tan solo 3 minutos más adelante de la fábrica de papel, llegamos al famoso Valle de los Enigmas o las Piedrotas de Tapalpa. Su nombre oficial es Valle de los Enigmas, y cuenta la leyenda que estas enormes formaciones rocosas son en realidad meteoritos caídos hace miles de años. ¡Ojo! Aclaro que solo es una leyenda. Un lugar al que se le atribuyen poderes energéticos por las rocas que según cayeron allí hace miles de años, se denominó a este lugar como las Piedrotas porque hay una serie de formaciones rocosas con tamaños enormes e inusuales. Asimismo, con formas extrañas que hasta la fecha se desconoce cómo llegaron ahí o por qué quedaron acomodadas de esa forma. Como lo mencionaba anteriormente, una de las teorías dice que estaban bajo el agua y que la corriente del río bajó tanto que fue posible encontrarlas. La segunda afirma que son meteoritos caídos hace miles de años y la última y más descabellada apunta que fueron expuestas ahí por extraterrestres. Y lo vuelvo a decir, todas estas son solo teorías. Este lugar es una visita obligada cada que se acude a este municipio, ya que el impresionante paisaje sirve de inspiración, ya sea para llevarse la fotografía del recuerdo o sentirse como una persona pequeñita al lado de las enormes piedras. Debido a la teoría de que son meteoritos, también surgió la leyenda de que tienen un centro de energía muy poderoso. Es por esto que muchas personas propias y extrañas al sitio acuden cada equinoccio a cargarse de energía. Además de convivir con la naturaleza, en este sitio ubicado en la zona sur de Jalisco se puede montar a caballo, acampar, hay tirolesa para los más aventurados y resulta ser un respiro de tranquilidad para sus visitantes. Aunque esta zona se encuentra cercada, la entrada a este sitio es gratis, solo se pide una cooperación voluntaria que sirve para su mantenimiento y limpieza. Otra de las características de Tapalpa es su cascada, el Salto del Nogal, una bella cascada con una caída de agua de 105 metros, es la más alta de la región. Su estruendoso sonido y el increíble paisaje hace que la vista valga muchísimo la pena. Pues como es costumbre y esperando que les haya gustado este video, nos vemos en nuestra siguiente aventura en esta su ventana de viajes.